Vale, me voy a desmutear. ¿Cómo? ¿Qué odiar los Pokémon? ¿De qué vas? Bueno, os comento cosillas. Vamos a China, sexto gran premio del mundial. Cosas que comentar. Es una variante, ya sabéis que en China es la única carrera que se va a correr a clasificación a una vuelta. No me jodas, hostia, no me jodas, en serio. Hola, qué putada. Aún no he jugado yo, tío. Jugaré la semana que viene o la otra. Pero sí. Madre mía. Qué putadón. Bueno, a ver, os comento. Como os he dicho, Gran Premio de China, nuevo formato, ¿vale? En China sabéis que la clasificación es a una vuelta, la carrera al 35%, que serán 20 vueltas. Y una oportunidad, vale. Bueno, esto en principio da igual. Vale, a ver, un momento, vamos a poner las cosas, que no se nos olvide. Y esto es inmersiva, ¿no? Sí, inmersiva también. Banderas rojas aumentado. Vale. Pa, 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 pa. Aquí. Vale, en principio. En principio está todo, vale. Ahora. Luego me lo contáis bien, tío. Luego me lo contáis bien. Vaya putada. Vaya putadón. Nada, hacemos recapitulación antes de invitar a la gente. De momento, ya está todo actualizado. Hay nuevo. Líder en la clasificación de jefes de equipo es Joan de Aston Martin con 6 puntos. En segundo lugar está Sento de Alpine. Y en tercer lugar está el jefe de equipo de Mercedes, Raúl Las Heras, que hoy por primera vez va a competir como piloto. Porque uno de sus pilotos, que es Carrión, no va a poder correr la carrera, ¿vale? Va a estar en Raúl con Mercedes. Sento con Alpine sustituyendo a Rubén Lloret y Daniel Burrezo con Alfa Tauri sustituyendo a Marc. ¿Vale? De momento, eso es lo que tenemos por ahí en la clasificación de jefes de equipo. En escuderías sigue primero Williams con 159 puntos. Segundo, hay un cambio ahí, ha subido de la segunda a la tercera posición Alfa Tauri. Y Alpine se ha quedado tercero. Después tenemos a Ferrari, Mercedes, que sube a la quinta, superando ya a varias escuderías, poniéndose ahí a tiro de las grandes. Después tenemos a Aston Martin, Alfa Romeo, Red Bull, McLaren y Haas. Esa es la clasificación de escuderías. Y en pilotos, recordar al menos este top 10 antes de ya empezar con el meollo. Tenemos a Bell de Alfa Tauri con 109 puntos, seguido de muy de cerca a poquitos puntos de distancia de Alexito de Williams con 105. Después tenemos a Enrinu de Alpine con 88, a Carrión de Mercedes con 78, 10 puntos menos. A un punto le sigue Chema de Aston Martin con 77 puntos. Caronte de Ferrari con 74. Luego aquí hay un poquito un salto más brusco después de estos 6 primeros, donde tenemos un doble empate entre Dani Buzo de Red Bull y Paco de Alfa Romeo. Novena posición para Coque de McLaren y décima posición para Akidiki de Alfa Romeo Kick, que ahí sí que se repite por primera vez una escudería, si no me equivoco, ¿no? Los Alfa son los dos que sí que tienen o sea, pilotos en ese top 10. De momento, vale, ya he visto que ya se está apuntando la gente. Bien, pues, muy bien, muy bien. Recordar ahora en cuanto se empieza a invitar de poneros a vuestro piloto nada más entrar. ¿Vale? ¿Para quién era? Los Williams, vale, Ferrari, ¿ok? Vamos a empezar a invitar a todo el mundo. Por aquí está Jaime Fernández de Haas, Caronte de Ferrari, Novi, que es mi compi. Tosco. Recordemos que el sistema es igual. Es igual que en
que en las otras carreras, a pesar de ser una vuelta, lo mismo, va a ser clasificación a una vuelta, pero tendremos que salir para ver la ruleta, ¿vale? Saldremos para ver ruleta y después volveremos a invitar, haremos la parrilla como queda. Y Enrique. Y tendremos ya esa última, bueno, esta carrera de China a 20 vueltas. Creo que no sé si había invitado a Dani Buzo. Coque, invítame. Espera, espera, estoy en ello, hombre. Gori corre, no. Yo el último. ¿Por qué, eh? El equipo. Estaba leyendo así un poquito. Le ha puesto honorífico. Os estoy invitando poco a poco, tranquilos. Dame paciencia, dame tiempo. Miguelón, Raúl, Las Heras está ahí. Vale, ¿quién tenemos más? Bombe ya estaba, Cristianísimo. Pa, 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 pa. Paco. Tenemos al pobre Chema, que siempre lo invito de los últimos, pero siempre está debajo del todo. Pues los de PC los invito al final. Y los de Xbox. Vale. Vamos fuera aquí. Chema. A ver, ya le envía invitado. Aquí Diki. Y luego tengo una duda. Creo que este es. Creo que es Burruezo. Creo que sí. Voy a invitarlo porque creo que sí que es Burruezo. Y luego tenemos a Sento. Vale. Vamos a ver que conforme vayan entrando la gente. Recordar que la carrera empieza a las 10. Quedan 7 minutos para que los pilotos ya se vayan posicionando. De momento tenemos ya a los pilotos de Ferrari colocados. A los pilotos de Red Bull también. Están todos, ¿vale? Mercedes no hay ninguno. Enrique de Alpine. Faltaría Sento. Falta mi compi también. Alfa Romeo sí que está entero. Aston Martin no hay ninguno. Haas sí que está. Williams y Alfa Tauri, ¿vale? Faltan ahí unos poquitos porque se vayan incorporando, ¿vale? Ahí está Abel, que tiene que elegir piloto y Raúl también. Ah, vale, ya están los Aston Martin, ya están. Vale, lo tenemos. Vamos a ir viendo. Ta, 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 ta. Vale, faltan los Mercedes. Ay, los Mercedes, tío, tío. Me falta Jaime Gómez, que no lo he invitado porque no estaba puesto. A ver. ¿Estricto o no? No, después de esta, ¿vale, chicos? Después de esta es el modo estricto de las clasificaciones. Esta es normal, ¿vale? Tenemos que probar cosas y demás, así que por ahora esta es modo normal. Vale, nos faltaría un Alfa Tauri que es Abel, por elegir, que ya está dentro, pero falta elegir, y Jaime Gómez, ¿vale? El Mercedes. Vamos a ver, voy a avisarle por aquí. Ta, 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 ta. Piloto. Jaime. No, Jaime Fernández sí que está. Jaime Gómez y Abel. Vale, Jaime ya está, perfecto. Y faltaría el piloto de Alfa Tauri y ya está. Vale, recordad lo de siempre. Una vuelta, lo voy a poner por aquí. Una vuelta y salimos para ver ruleta en el Discord. Vale, ya estamos todos en principio. Vale, vemos Red Bull con Dani Buzo y Toscomán, Ferrari con Caronte y Bombe, Mercedes con Raúl Las Heras y Jaime DCS, Alpine con Enrique y Sento, McLaren, estoy yo y Novillo, Alfa Romeo con Aquiliki y Paco. Y Aston Martin con Chema y Miguelón, Haas con Cristianísimo y Jaime Fernández, Alfa Tauri con Abel y Dani Burruezo, y Williams Racing con Alesito y Virgilio. Vale, pues estamos todos.
Hemos avanzado, estamos ahí 56, vamos a darle, estamos todos, ¿vale? Vamos para allá, hacemos la clasificación en una vuelta y salimos, ¿vale? Vamos para allá. Voy a ir yendo con mi equipo y luego ya nos vamos al Discord donde estaremos todos, ¿vale? Pero así vamos a escuchar a mis compis, a mi jefa de equipo y a mi compañero. Hola. Bien. ¿Cómo estamos? Súper preparado. Me veo, vamos, haciendo pole. Bueno. Eso no es lo que me habías dicho tú antes. Hombre, confío. Sí. Uf. Es que es una vuelta, ¿eh? Sí, había puesto top 10 en el otro. Yo también veo más top 10 en China que en Eso top lo he 10 en, dicho, ¿eh? o sea, top 10 en quali. No, pero va, confía, confía. Vamos a la muerte. Claro, Claro. somos buenísimos. Y la gente se choca. Mira, Tosco, no acaba la carrera. Vamos, Alfa, dicen por ahí. No, no, ¿qué Alfa? Aquí se anima a McLaren. En el chat, en este chat, se anima a McLaren. Venga, va, nos con... Ah, vale. También, Vale. pues, ¿y el no DNF? Bueno, da igual, va, vamos a hacerlo. Concentración, ¿eh? Vamos, Hombre, va. Vamos, concentración. va. A tope, ¿eh? Velocidad. Velocidad. Uf, ¿tú cómo te lo vas a poner? Equilibrado, el que está. Yo sí, creo que equilibrado. ¿No? O es que... Es que no he probado nada. Este, sí, da, Estamos equilibrado. igual. O es ese o velocidad punta, pero el Pues que segundo. velocidad punta Salimos todos a la es una vez, vuelta. pero cada uno, o sea, sin tráfico. Claro, tú solo vas a ver la vuelta de Álvaro. La mía no, ni la de nadie más. Vale, vamos allá. Hostia. Arriba a izquierda con el móvil. Uy, me he ido. ¿Cómo vas, Novi? 16. Creo que queda el 15. Yo ¿No? 12. He quedado el 15, Belén. Objetivo cumplido. ¡Vamos! Contra todo pronóstico. Buena, coño. Bien, bien apretado. Venga, va. Y por encima de Tosco, Ale. Ah, no, Tosco queda encima mía. Ha sido tú. ¿Ahora dónde estoy yo? No, Tosco está por encima tuya, sí. Ah, pero vale, por delante de Dani Buzo. Bien, bien. Sí, exacto, estamos justo los dos delante de los McLaren. Ah, eternos hijos. Qué perro.
Uy, 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 mira, mira, mira quién les da los avisitos. Mira, mira, los que protestan. Ahí están. Vale, salimos, ¿vale? Que vamos a ver la ruleta, ¿vale? Voy a salir de esto mientras. Madre mía, es que había un momento que no me sabía la trazada y no sabía si venía después, a izquierda o derecha. Ya, a mí me ha pasado igual en un momentillo, tío. Vale, voy a ver dónde está. Vale, en directo. Vale, pues ahora vuelvo. Ok. Sí. Vale, una cosa, mientras ahora se une la gente y miramos la ruleta y demás, mientras hacemos eso, voy a ir, escuchad, voy a ir invitándoos a todos al Fórmula 1 mientras tanto, ¿vale? Porque luego, como tenéis que elegir equipo lo más rápido posible, porque os tengo que editar la clasificación, ¿vale? Mejor, sí. Vale, a ver, vale, la FIA está por ahí. Vale, pues dale caña. Vale, pues dale, dale caña si quieres. Vale, que no podemos usar un neumático blanco, ¿no? ¿Vale, chicos? Ni cuando entremos a cambiar ni nada, ¿vale? En toda la carrera. Vale, ahora os avisaré cuando tenéis que entrar, ¿vale? Por el grupo. De los que hay aquí, alguna duda o lo tenemos. Al botón de colgar. ¿Ves? Duda solucionada, ¿no? Vale, voy a ponerlo por aquí, por el de jefe de equipos. Yo, no sé. ¿No se me oye? ¿No se me oye? Pues ahora, bueno, de todas maneras, ahora lo... da igual, de todas maneras voy a hablar ahora. Ahora me dice si se escucha. Ah, igual es que me había metido desde otra cosa. No, no sé. Bueno, a ver, un momento.
Vale, no sé si lo habéis escuchado, es que creo que me han dicho que igual. Ah, por aquí se escucha, ¿no? Sí se escucha, vale. Nada, eso, prohibido neumático medio, ¿vale? O sea, perdona, neumático blando, blando. Entonces, nada, la carrera, ¿vale? Vamos a ir invitando a todos que se vayan poniendo. Y ahora, cuando estén todos, hayan elegido su piloto y demás, haremos la clasificación. Tosco, Abel, Akiviki, Buzo, Rino, Jaime, Miguelón, Raúl. Y nos vamos ya al segundo sector. Es este de aquí, Bombe. Cristianísimo. Paco. Chema. Y creo que me queda Burruezo, ¿no? Sí, creo que. Ah, no, Burruezo y Sento. Vale. Y Sento. Vale. Yo creo que no he hecho foto como tal. Entonces tengo que mirarlo aquí un segundillo. Igual tardo un poquito en mirarlo. Bueno, pero mientras entra todo el mundo, seleccionan piloto. Porque hasta que no estén todos, no puedo. ¿Cómo que Mark? No, ¿no has corrido tú? Muy ruedo. Vale, un segundo. Pam. A ver, así sí que lo puedo retrasar, ¿no? Sí, vale. Bueno, déjame un segundo que tengo aquí la clasificación. Vale, están todos. Tu, 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 tu. Vale. Están todos, ok. Vamos a hacer la. Está aquí. Ta, 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 ta. Editor de plantilla. Vale. Alexito Pole. Ahí está. Segunda posición para Caronte. Caronte, que no lo veía. Segunda posición para Caronte. Tercero, Abel. Abel, 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 Abel. Vale. Abel, tercera posición. Cuarta posición, Akiviki. Akiviki, luego va Miguelón. Akiviki, quinta Miguelón. Sexta, Chema. Vale. Séptimo, Paco. Ah, sí, lo de Abel, ¿no? Lo de Abel. Ahora lo quitaré. Son dos, ¿no? Vale, Paco, Rinu. Sí, lo sé, ahora lo pongo, chicos. Paco, Rinu, Sento, Bombe. Vale, Sento, aquí está. Paco, Rinu, Sento 9, ¿no? Sí, Bombe 10. Vale, 11, posición número 11, Jaime Fernández. Jaime Fernández, aquí estás. Posición número 12, Coque. Posición número 13, Toscomán. Posición 14, Chiqui, que es Burruezo. Posición 15, Novillo. A ver. Vale. Posición 16, Dani Buzo. Posición 17, Jaime DCS.
posición 18 Cristianísimo, posición 19 Raúl y posición 20 Virgilio. Vale, creo que estamos todos y ahora puedo observar. Vale, sí, ahora invito un segundo. Y Abel, hay que bajarle dos posiciones por la sanción del Gran Premio anterior. Así que una, dos, ¿vale? Se quedaría en quinta posición, aquí tercero y Miguelón cuarto. Vale, dame un segundo. Creo que está todo bien, ¿no? Vale, dos. Vale, en principio lo tenemos. Confirmar cambios. Darme un segundito. Un momentito. Invitar. Mark. Hostia, Mark, ¿estás online? Sí, Enrique no me dijo, me ha dicho hoy que no se le daba muy bien la China. No te veo online, tío. Y tenemos que empezar. Voy a intentarlo una vez más, ¿vale? Si no, empezamos. Larry. Mark, aquí. Vale. Vale, pues ahora sí, cuando entre Mark, vamos a ponerlo por ahí que ya podemos empezar a darle caña. Aquí está. Bueno, lo han dicho ya por varias zonas de las posiciones de Abel. Vale, ya les he puesto que suerte, que vamos para allá. El tortón viene. Hemos ganado Caronte. ¿Cómo? Bueno, lo tengo ahí. Ahora sí, ya podemos darle. Todo listo. Vamos allá. Vale, voy a hablar con mi equipo. No se pueden blandos acordar, ¿eh? No blandos, no blandos. No blandos, ¿eh? No la liéis. Recordarlo, por favor. Que igual tienes lo de que cuando hablas en la transmisión no se ve, o sea, no se escucha. Hola. No sé. ¡Yeah! Bueno, no blandos, Tope. ¿eh? Sí, lo sé. Vaya puta mierda. Así que asignación más duros voy a poner. ¿No hay una asignación de más medios? No. Hay o No. equilibrado o más duros. Que le quita Pero blandos. solo tengo un medio, ¿no? ¿O tengo dos? Dos, creo. Bien, bien. Pues primero a ver si llueve. Porque entonces sería toda la Hostia, ya mierda, ni ves. blando ¿Te ni nada. imaginas? La última vez que pasó lo de los neumáticos se me llovió. Sí, ¿no? Los medios, sí. Va, Tosco, es para hoy. Vale. Buen día, mi rey. Llueve. Sí. ¡Qué locura! Pero Llueve, deja de llover al final, ¿eh? ¿sí? ¿Dónde lo pone Sí. eso? Ah. Ponía nublado. A ver, luego ya vemos. Sin correr este circuito nunca y encima en lluvia. ¡Pah! Espectáculo, puro show. Venga, va, vamos, va, concentrémonos. Madre mía, tengo a Tosco delante. Cuidado las primeras curvas, todo bien. Tú vas por el buen camino, ¿eh? Vale, golpe.
Precaución en todo el circuito. El coche de seguridad ha salido. Ah, tío, no me jodas. La delta. Hay que mantenerla positiva para evitar penalizaciones. Baja el ritmo. Mantén la delta. ¡Ey! ¿Quién es este, Dani? ¿Tú eres tonto? ¿Eres tonto, Dani? No se puede adelantar con el coche de seguridad en pista. Que tenía que pasar a Dani yo, ¿eh? O sea, no dejar pasar a Dani. ¿Por qué tienes que dejarle pasar? Pues porque estaba fuera y me ha adelantado por fuera. O sea, porque yo me he tenido que salir para no chocarme, básicamente. Bueno, lo repú delante. Pues nada, primera curva me lo cargo. 5 segundos a Tosco. Ay, qué bien. Me encanta. No, creo que ha sido Enrique. Cuidado, no te acerques tanto, no vi que... Ya. Casi te doy un besito en el culo. O, claro, o por lo menos no vayas a ir mi trazada, ¿sabes? Que es lo que estoy haciendo yo con Dani. Por si me frena. ¿Ves que me va a haber un safety, Belén? O sea, si no llega a llover, mi esto habría sido bueno. Cuidado, están frenando, Vale. Mucho. Tengo a Jaime detrás. Sí. A ver, que frenan ahora. ¿Se ha metido alguien a box? No he visto quién ha sido, pero... Posición para el nano. Akidiki, ¿no? No. Sí. Sí, Akidiki, sí. Pues ha sido alguien con un Alpine delante mía, que creo que ha sido Enrique. Enrique estaba arriba mía. Lo bueno es que esa sí que es posición real de ellos, o sea, porque si llueve... Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. No, pero realmente da igual. O sea, el intercepto llega hasta el final. Por eso te digo que es posición real de los que han parado. Y nosotros no tenemos que parar, ¿no? Claro, por eso te digo. que no, en intermedio con lluvia no. Por eso te digo que es porque los que están detrás están detrás, o sea, no es que no hay que parar nosotros. Capichín. Uy, ¿qué haces, Álvaro? Me colaba, le da un besito, no pasa nada. Pero un beso muy amistoso, ¿eh? No, pero ha sido... Claro. La verdad es que había mucho bugs con eso, ¿eh? Bueno, me voy otra vez, me paro, me aguanto. Estoy largo, ¿eh? Ya. Sí, tranquilo. Yey, lagazo. Va, tío, que no me... ¿Ves? La chica, ¿pero se va a llegar un coche de mierda o qué? ¿Habéis estampado? No. Pues... A ver, ha ido a box. Pues abandona la partida, Bel, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues igual se ha estampado, no sé. ¿Vuelta rápida? Eso te ponía. Imagina porque... Es que siempre que me da lagazos es porque alguien abandona la partida. Y de repente abajo me ha salido. Abel abandona la partida. Okay, vale. Pero ya no vi que van a cero, ¿eh? Ya, lo sé. Es que me da un miedo. Porque tengo a Jaime detrás. Pero tú tienes que no estamparte conmigo. O sea, Jaime te tiene que dar igual. Ya.
Hombre, es que, es que si me da y trompeo. Ya, pero es por tu morro. Igual no, que yo ya. Me tengo que dar. A mí me tienes que dar igual tú, entre comillas, ¿sabes? Y tener cuidado con Dani. Ya verás, ven aquí. Tenme miedo. Toma, se han dado los Red Bull. No mucho, no mucho, supongo, pero. Se sí, le ha caído a Bel. ¿Ves? Pues ahí no podemos hacer nada. Digo, es que me ha parecido verlo. Álvaro. Claro, ahí estará igual el. Se va ahora. Acabará el bot por él. Una putada. De la hostia. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Partida empezada. Vale, enseguida van a frenar. Que tengo cuidado. ¿Quién relanza? ¿Quién iba primero? No me acuerdo. Carrión, puede ser. Ah, no es verdad. Alesito, coño. O sea, las primeras curvas es mejor exterior, ¿eh? Porque la siguiente cerrada la coges por el interior, que es la buena, por donde puedes adelantar. ¡Ey! ¿Pero qué hace, Jaime? Jaime. Lo ha dejado pasar, ¿eh? No. Ahora estás entre los 10 mejores. Sigue así. No, mira cómo se me ha lanzado, tío. ¡Ahí va! ¡No, hombre, no! Me he ido largo. Peleando. Te sobra mucha energía. Usa el botón de adelantar. Deja de llover en 5 minutos, ¿eh, Álvaro? No me tires tanto, Jaime, tío. La predicción actual es de 5 o 10 minutos más de lluvia antes de que se seque. Pues acuérdate del cambio, ¿eh? Que... Medios. Sí. La mano voy a poner. Lo que pasa es que perderé tiempo por el alerón, pero bueno. Pues pon sí. Que no, si no. No, si estoy yendo fatal, en plan, estoy yendo todo lento. Pero claro, no voy a entrar ya porque si en 5 minutos llueve, pues no es plan. ¿Has pedido el parte ese?
¿Qué? Ah, sí. Vale, lo tengo en amarillo. Parece que los charcos se están secando. De momento llevamos los neumáticos más adecuados, pero quizá debamos montarlos de seco en breve. Joder, esta curva siempre me voy largo, tío. La clave es, tío, que pasen una. Que pasen línea de meta los de arriba. Sin cambiar. En el momento que haya que cambiar, ¿sabes? Ya. Yeah. La verdad es que sí. Buah, me voy larguísimo, tío. No entiendo el porqué. Tengo que frenarle, si no me lo como, tío. Voy súper mal. Nada, nada, si es que se me va muchísimo. Muy bien, tío. Pues sí que está roto, ya va bien. ¿O? Estás alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Pepito. No, 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 no me como a Abel. Buah. Me lo he comido del tirón. Vale, más despacio, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. Pero, ¿por qué me hace un break test, tío? Es la métete, si no, ¿eh? Que está perdiendo mucho tiempo, aunque bueno. Si puedo pedir el parte. Bueno, que no es con esto. ¿Qué hago? ¿Meto inters o medios? Voy a pedir el parte, te digo. No hay amenaza de lluvia por el momento. Tenemos buenas condiciones. Buenas condiciones, me dice. Son los mejores neumáticos no, por ahora. Pero me dice neumáticos intermedio por ahora es lo mejor. Pero dice que no hay amenaza de lluvia. Lo que quieras. Si te quieres arriesgar, pero es que aún Me he puesto. sigue habiendo spray. Ya. He puesto medios. Drive-thru. ¡Toma! ¡A mí!
coche de seguridad virtual. Pero bueno. Mantén el ritmo hasta la bandera verde. No lo entiendo, no lo sé. Respira en la bandera verde. No, no he hecho nada, ¿eh? Te han sancionado con un drive-thru. Drive-thru. Con, por el Delta, pero sí que lo estaba viendo. Creo yo, no sé. Pues ya se cagó, ¿eh? ¡Buah! Macho, tiene una carrera bien, tío. Me van a ir la puta. A ver, un drive-thru es una putada. Un drive-thru ya quedó último. No, soy yo. ¿Qué va? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes cómo van los medios? ¿Cómo van? Estoy patinando. O sea, a ver. Claro, pero yo no puedo cumplir. Y... Ah, sí, ahora sí que puedo cumplir drive-thru. Nada, patina aún mucho, ¿eh? Hay que le quedan dos vueltas. Pero no entiendo el drive-thru, te lo juro que no lo puedo llegar a entender. Vale, colega. Tal vez haya que buscar. Ah, ya sí que la hemos cagado. ¡Uy! ¡Coche de seguridad! Tengo algunas opciones, así que. Sí, mío. Ha salido el coche de seguridad. Tienes que reducir el ritmo. Parece que hay muchos escombros sobre la pista. Vale, pues entro a poner esto, ¿eh? O aguanto. ¿Aguanto con los medios? No lo sé, tío. ¿Crees que se va a secar? Completado, vamos. Espérate, tío. Una fantástica. Ha sido más rápido de lo planeado. Qué asco, tío. Ya quería hacer el drive-thru, me choco. Va, es horrible. Voy a quedar ultimísimo, ¿eh? Que aguantar hasta el final de la carrera. Qué asco, tío. Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente. Da igual, pero no... Da igual. O sea, no puedes quitar un drive-thru. Pues ya lo he hecho. No son 5 segundos, es que son un huevo. El coche de seguridad. Son un huevo de segundos. El tema está... Que ahora no voy a poder ni hacer ni el drive-thru. Porque está ahora el coche de seguridad. Joder, el puto Delta. Mira, a mí me está matando, ¿eh? Bro, ¿pero por qué? No se espera lluvia por el momento. No sabemos cuál es el mejor neumático ahora. Si secos o intermedios. Vale, creo que está para medios, ahora sí. ¿Ya para medios? Sí. Pues yo voy a entrar... Si no me hace el drive-thru, da igual. Vale, más despacio. Joder, más despacio. Coño, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. De hecho, hay gente que ya ha puesto medio, ¿eh? Sí, Virgilio. Hostia, el delta es increíble, ¿eh? Qué pollada del Delta, te lo juro. Yo entro a medio. Si no me hace el drive-thru, es que no me lo va a hacer nunca, tío. Vamos a ver, si no me tiene el drive-thru, me vais a sancionar, juego de mierda. Venga, acelera. Una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, un buen trabajo. Acelera, hay que calentar las ruedas. Qué asco, tío. Ay. No
Raúl con lluvia extrema. Brutal. Sí. No me da tiempo a llegar al coche de seguridad, creo yo, ¿eh? Pero me ha dicho que se salga, ¿no? Esta vuelta, a ver. No, no, ya, ya, pero como me doble. Además está el puto drive-thru de los cojones. Y se me ha cambiado encima, o sea... Ah, no tengo delta, por lo menos puedo tirar. Joder, pues en esta carrera sí que podría haber hecho algo. Nah, yo no. Esta carrera sin practicar. Recién puestos. Dale, que tienes el coche de atrás a 17,6 segundos. Tienen medios recién puestos. Coño, pero otro drive-thru tiene el sitio. Sí, si sí, no lo han puesto a la vez. 11 vueltas. Yo lo que quiero ver es si se le quita el drive-thru, porque a mí no se me ha quitado. Y Paco también tiene drive-thru. No, pero creo que el drive-thru va por... En plan, ¿cómo decirlo? Cuando no está en... Claro, claro, lo sé, pero es que antes me ha puesto en tres vueltas entras o te sancionan. Lo que no quiero es que me sancionen también, tío. Tienes que entrar en la primera, en plan, cuando diga que el coche ya se quita, ahí, en plan, claro. Ni pasar por meta, ¿sabes? ¿Sí? ¿Tú crees que sirve? Sí. ¿O voy a hacer el cambio? Juraría que sí. Pero cuando ponga que el coche ya se va, ¿eh? Vale, pues en esta vuelta. ¿Ha dicho en esta? Sí. Vale, si me pega lagazos, tío, no voy a llegar nunca. Gracias. Ah, que Gore estaba abandonado la partida. Para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche vale, de me voy a meter. Y si no, vuelta. Pues mira, pues ya catapú. Bíblico gigante. Oye, ¿por qué no me deja tirar? Ahora. Se me había quedado creo en segunda, tío, bugueado. Pero como vais a relanzar... Usa adelantar para consumir parte de esta energía. Vale, vamos a ver. Vale, si me hace el drive-thru. ¿Ves? ¿Tú has pasado meta? No. No, 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 es que he llegado muy tarde. Esa vuelta rápida. Venme fuera. ¡Bandera roja! ¡Vamos! ¡Buah, qué locura! ¡Vamos, Novi, de puta madre! Nos vemos en el pit lane. Sí, pobre Jaime, pero nos viene... Sí, pero viene de puta madre. Vámonos. Menos mal, tío. Es que estaba dando mucho asco. Cuidado con Mira a ver la estrategia. Ponte nuevos medios, ¿eh? Que no te ponga hablando. Así que pensemos detenidamente ya. Hostia, ya ves. Me ha puesto blandos. Y a mí, por eso. Gracias, Jaime. Jaime, te quiero. Todo sea por los primos. Buah, me ha salvado la bandera roja, ¿eh? Estaba muy fuera de la carrera. Todos. O sea, a todos los del drive-thru ha sido como, oh Dios. Venga, va. Segunda oportunidad. Y aún quedan vueltas, ¿eh? Quedan 8, ¿no?
Sí, quedan 8. Volvemos a la pista. Vamos a aprovechar esta nueva oportunidad. Vale, vamos allá, va. Uf. Va, tío, de verdad, cristianismo, va, me ves. Me han puesto 5 segundos que no son 5 segundos para mí. Esos sí que se pueden reclamar. Ay. No tiene ningún sentido. Me ha sido, mira, si yo me pongo a hablar ahora, muero. Belén, se me ha cruzado entero por la puta cara y me ha reventado la rueda. O sea, es que no me ha dado opción a evitarle. Cristianismo. En fin. Ay. Es que Cristianismo no ha salido, ¿sabes? No vi. Pero he visto ya, ya. Si me he dado cuenta, por ejemplo, encima ha salido y lo ha sido doblado. Lo sí, sí, yo lo he esquivado. Y claro, te la has esquivado tú, pero he intentado yo esquivar y de repente frena. Y yo, pum, en la boca. Y vale, guay. Sí, luego lo veo. Sí, lo que quería aprovechar eso. Los 5 segundos esos, yo creo que no son. O sea. Wow. No, sino por eso. Yo creo que yo voy a reclamar estos 5 segundos. Se me ha cruzado un coche en medio, lo he esquivado y aún le da un poquito, o me ha dado un poquito él, pero vamos, que no. Vale, por lo menos estamos. Bueno, no, claro, pero no vi, tú estás fuera, ¿no? O sea. Hostia, sí, literal, estoy con la pizza. Vale, vamos. Bien, bien, ya tengo el Red Bull ahora. Ahí sí, suerte, tío. Vale, entra uno. Entra Jaime. Igual había algún adelantamiento ahí y tal, pero es que llevan un huevo, tío. Ojalá, ojalá se os rompa el alerón. Otra vez, tío, la curva, no la como. Vamos, vamos, vamos. Adelantaba Dani.
Buah. Ahí va. No, ya. Voy a aguantar el ES. Tiene el RS todo el rato en las rectas. No me puede ser. Vale, ahora no lo tiene. Ojo a la distancia que tienes con el coche de delante de 3,9 segundos. Uy, uy, me voy. Me cago en la leche. Me voy a recortar ahora en esta. Ay. Luego otra vez con DRS cuando no es necesario. A ver si me ha dado pillado. Hostia. Buen duelo, tú. Muy bien, Dani. Sí. Voy a ir un poco. Ahora me voy a adelantar. Venga, pégate a él. Te recupera la posición a la más mínima oportunidad. Ahí está. Hasta luego, Dani. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Es que me encanta porque me les va atrasado. El coche que llevamos delante nos saca 8,3 segundos. Esta burla esta, que asco. Uff, va a estar complicado, ¿eh? Hasta el final. Ya. ¿Te han puesto sanción? Sí, pero creo que se puede reclamar, ¿eh? Sí. Por ahora. No, lo tienes a 6,7. Lo bajando. Lo tienes a 6,9 ahora. Como mucho quedas noveno. O sea, de ahí no bajas. Pero si se reclama encima, si te lo dan.
vuelta, última vuelta, dale. Me cago en la puta, madre. ¿Álvaro? Que me he perdido, que vuelvo para cocinar. No, no, no. Bueno, claro, es que llegaba y de repente veía a Álvaro en fantasma. Y digo, joder, lo llegas a ver, no me voy a poner una pizza. Qué putada, tío, de Dani. Ya tengo el anterior. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ese es Dani? ¿Qué? ¿El qué? El que ha puesto, venga, que ya tienes el anterior ahí. Sí, 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 Dani, sí está. No, no es reclamable, está claro. Así. Ah, ha sido buen duelo, Dani, ha molado, tío. Ha estado bien. La putada es eso, con el DRS y todo. Pues bueno, luego ahora lo vemos de todas maneras. Sí, Dani, está guapa, la verdad. Está guay. Vale, vamos a ver. Ahora Alesito, ¿no? Alesito, Garante. ¿Abel no se le había caído? Ah, no, aquí Diki se había caído, coño. A ver, que tengo que hacer foto de esto. Ah, vale, te ha vuelto a entrar. Vale, vale. Yo voy a ver mi hostia. A ver. ¡Uy! Hay alguien con blandos. Hay alguien con blandos que estaba delante mía. Hostia, tengo que ir rápido porque. Es que. El giro que hace a que es que le dan. Bueno, me da tiempo, tío. Voy a mirarlo rápido. Y yo luego ya le haré fotos desde el directo. Vale. Ay, da mucho gusto. Ir comentando cosas, que voy a mear. Ah, que se ha ido Álvaro. No lo sé, la verdad.
Vale, vamos a ver cosillas. Ahora lo miramos. Pero bueno, a ver qué ha hecho. ¿No habías ido? No, no, estaba hablando con Dani. Como ha dicho, cómo habíamos quedado. Vale, a ver. Es esto, supongo. Sí, es esto. Vamos a ver la repe, va. Vale, esta es la salida. Que no sé si ha habido alguna movida o qué. A ver. Yo me abro por ahí. Y aquí también ha habido algún choque. A ver. No, aquí bastante limpio. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Es un Alpine. Es Sento. Sento con Abel. Ah, no, pero no. Sento con Abel no. Abel ya está cruzado cuando le da Sento. Abel ya está cruzado. Entonces, a ver si se puede ver así. No. Sí. Un poquito más para adelante, a ver. Vale, es Abel con el... Eso es un Al... Es un Alfa Romeo. Entonces es Abel con Paco. O sea, sí. Abel. ¿Dónde coño está Abel? No, Abel con Akiviki. Algo ha pasado ahí, pero es Abel con Akiviki. Ese primer choque. Y aquí lo vamos a ver ya. Cómo arrastra a Sento. Y vamos. Y creo que se pone... Bueno, intento esquivar yo. Claro, al esquivar... Ahí esquivo. ¿Ese soy yo o no vi? Soy yo. Vale. Bueno, ya no al esquivar, sino que a mí me da. A mí me. No llevo ni a esquivar, porque me da golpe él. Sí, sí. Bueno, me da golpe, que es el que está detrás mío, que es. El Alfa Tauri que está detrás mío. Ah, Burruezo. Sí, Burruezo, pues ahí se gira. Bueno, me tengo que ir por fuera también. Había otro hash por fuera. Vale. Ahí salta una pieza de un Williams. Y ahí tenemos que frenar porque ya está el Delta. Y ahí bandera amarilla y nos adelantan los Red Bull. Es una putada el inicio, ¿eh? Vale. Vuelta 8 ya. Hostia, de la vuelta 1 me pasa a la vuelta 8. Vale, a ver qué pasa a la vuelta 8. Ah, ni choque de mierda. Mira, mira, mira. ¡Pum! Bueno, Belén, mañana te paso todos los vídeos que tengo. Brutal el choque. Sí, pasarme cosas por cierto. Sí, se ha enganchado, ¿eh? Se ha enganchado total, ¿eh? Se ha enganchado. Sí, se ha enganchado, vamos, me he enganchado yo con él. ¡A la mierda! Buah. Menuda hostia. Qué diversión china, me encanta. Pues yo no iba mal, tío. Pero mira. Vale, esta resalida, a ver, vuelta yo 14. Yo no aspiraba mucho, yo aspiraba a acabar y a poder. Vale, ser aquí se va a ver lo que hemos dicho. Mira, a ver. Resalida, vuelta 14. Mira, vamos a ponerlo así. Ese es el bueno, hash que se chao, queda chao, parado. Chao. Venga, tío. Vale, el hash se queda parado. Lo veis ahí a la derecha. Tiene un golpe con... ¿Tiene un golpe con quién? ¿Quién es? Ah, con el Williams, con Virgilio. Porque no sale el hash de vuelta, me da a mí. Y hace DNF novillo. Mira, pam, esa es una partida de bolos. Has se queda parado. Sí. O sea, Cristian Simo se queda. No sale bien. Le da a Virgilio. En el rebote me da a mí. Y Novillo no lo. Y Novillo no lo puede esquivar. Y aparte detrás. El Alfa. Romeo también se queda sin.
al chocarse con Virgilio, pero ahí Virgilio no puede hacer nada. Buah, y le, uf, y le vuelve a dar. No, uy, se libra. ¿Eh? Y no hace DNF. ¡Hola! ¡Mira el coche! ¡Que no había visto esto! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ay, no se puede! Clip del año. Virgilio, no ha hecho DNF, no lo sé. ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Y 15 segundos! Sí, a mí me han puesto 5 de fly también, porque sí. Escucha, mira, a ver qué dicen, ¿verdad? ¿What? ¿Coque? ¿Porfa? ¿Cómo porfa? ¿Porfa qué? Escucha, mira el por qué ha sido la bandera roja. Pero es que no me sale, tío. La bandera roja a mí no me sale en mi repetición, mirad. Por lo menos la repetición esta que tengo guardada. Porque mira. Esto es lo último que tengo previo a. Es mi golpe de mierda. Mi entrada a boxes. Que no puedo frenar. ¡Pum! ¡Hala! ¡Pam! Entonces. No puedo verlo. ¿Sabes? Directamente me sale la bandera roja. ¿Por qué ha sido? No puedo mirarlo, tío. Es una putada. Lo que yo quería hacer para del comentarista y tal, sí que podíamos haber hecho eso, pero me ha fallado. Entonces no puedo verlo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque yo he visto, en bandera roja ha sido DNF Jaime Fernández, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, claro, es Cash, por eso, Lukanji, si lo sabes y quieres compartirlo. Bueno, vamos a ver esta locura. Vale, esto es eso. Cristianísimo no sale. Le queda enganchado al coche. Atrás, ¿eh? Me he equivocado de salida y me lo he comido yo. No me jodas. Reclama, reclama. Hostia puta. Pobre Jaime. Crisa, Jaime. Mi mejor y peor carrera. Sí, tío, la puta que ahí también te has quedado ahí. Claro, ahí ha pasado. Fíjate la salida, Chris. Te has quedado. Eso, estás que enganchado, pues no habrás quitado la X. Bueno, la X, no sé cómo tú y yo es volante, creo, ¿no? Entonces, te ha comido no, Virgilio. Que no ha dado tiempo a reaccionar. Tú me has dado un golpe ahí. Ese soy yo. Y claro, por detrás ha pasado lo mismo. Novillo no ha podido esquivarte y ha hecho DNF. Ahí. Y entre tanto, detrás de Virgilio, el alfa, que es Paco, se queda sin alerón. Y ahí, madre mía, ahí porque has sido. No, claro, es que aquí ha sido fantasma y no. Porque ahí sí que le has dado el golpe, te has puesto un fantasma. Claro, ha atravesado a Paco. Y Virgilio con Paco, Virgilio ha volado. Mira eso, tío. Es increíble, ¿eh? Virgilio, estás bien, tío. Hostia, me parece espectacular, ¿eh? Y voló. Fórmula 1 2018, sí. Este juego es una basura. Cuidado, que hambre está guapo. Hostia, qué vuelta, chaval. Molaría verlo. Ese señor murió, sí, ya Virgilio. Ahora sí que va a correr Gori todas las carreras. Ya me pasarás tu punto de vista. Me gustaría verlo, Virgilio, la verdad. Hostia, brutal, chaval. Por eso. Sí, grábamelo, tío. Me pasa un clip de eso. Vale, bueno, entonces la carrera sigue después de ese pedazo de opción, que eso sí que debería haber sido bandera roja. Vale. Ahí, más o menos sin incidentes.
Jaime, muy buen adelantamiento ahí de Jaime. Claro, pero ahí Jaime va con blandos. La sanción. La sanción está aquí. Vale. Vale, vamos allá. No sé. Y lo del drive to. ¡Oh! Yo sé dónde aparece. Vale, a ver si lo podemos ver así. No lo podemos ver así, me cago en. Digo, a este no le apetecía salir. ¿Tú has visto la hostia, Chema? ¿La has podido ver bien? Lo he visto, lo he visto. Es que se pone colgado y se pone otra vez en la pista. Con lo bien que iba. Yo iba bien también y lo del drive-thru me ha matado, tío. Tengo que ver a ver cómo cojones, por qué cojones me ha llegado el drive-thru. O no he estado atento o es que no lo entiendo. Senrin en hash lo ha mandado fuera. ¿Cómo, cómo? A un hash. Y lo peor no ha sido eso. Lo mejor ha sido mi entrada fake a boxes. A ver. Ah, no, ha sido un alfa, dicen, no, un hash. Un alfa. Sí, es un alfa Tauri, señalo. Es Senrin y. Y. Hostia, pues no sé quién es. Ah, será Burruezo, sí. El Burruezo. Sí, porque está bajando posición, ¿no? Enrique Burruezo ha sido eso. He preguntado si era la entrada de box y me han dicho que sí. Y bueno, al final te sorprenderá. Lo típico que vas con el GPS y sales antes de tiempo. Vale, a ver. Vuelta 19, que estas han estado muy bien. La verdad es que. Hostia, ha sido un duelo muy bonito con Dani. Pero aquí se nos ha jodido. Ha sido muy bonito las últimas vueltas. Pero aquí. A ver, es que no lo puedo ver. A ver. Pues hay que verlo, ¿eh? Uy, 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 hay que verlo, ¿eh, Daniel? Mira esto. Yo creía que esto iba a estar más justo, pero a las pruebas me remito. Voy a tirar un poquito para atrás, un culín. Uy, Dani, ¿eh? A ver, es que claro, tengo que ir haciendo esta mierda porque no sé. No estabas delante, ¿eh? O sea, estás delante, evidentemente, pero ya vamos con rueda con rueda, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, Daniel Ibérico. Vete preparando clip. Hombre. Claro, desde mi. De esto no se puede ver tan bien. Igual desde la tuya. Tú ve preparándolo por lo que sea. ¿Vale, Dani? Tú por lo que sea, prepara clip. No lo veía antes tanto, pero esta imagen. Ahora lo mando. Hay que verlo, hay que verlo. Sí. Mira, ya está. Yo no lo tengo del todo claro, ¿eh? Ya lo he dicho. Desde esta imagen parece que es igual sí, pero desde tu visión se va a ver también mejor. Vale. A ver qué decís por ahí. A mí me hacían fijo. Espectáculo puro, en mi opinión. La última he levantado porque llevaba sanción, ¿eh? Sí, pues ya veremos, porque esa sanción ya veremos. A mí me sancionan fijo por una. Por una, la verdad, cuenta con ello. Yo hay una que igual puede ser, pero la verdad es que mis toques, tanto los que me han dado como los que he podido llegar a dar, incluso en clasificación en clasificación no, o sea, en la primera vuelta también, son bastante, bastante leves. El fin es antes de la carrera. Ah, con clases, decís. Hostia, toca Miami, es la peor, Chris, tío. Miami da mucho asco. Odio Miami.
Pero lo bueno es que creo que todo el mundo ya me llama. Bueno, ahí está mi coche intentando recuperar, y ahí ya me ha pasado Jaime y Miguelón. Y ahí se acaba. No puedo ver el final, que también ha estado chulo. De un par de adelantamientos, pero no me deja ver más de esto. Bueno, lo más impactante es lo que hemos visto, ya te lo digo. Lo más impactante es la resalida, sin duda, vamos. Es espectacular. Me voy a quedar con esta imagen del vuelo de Virgilio. Que es que me parece espectacular, ¿eh? Hostia, es que me parece increíble. Es que yo no lo he visto en directo. Aquí tiene por ahí. Un día complicado hoy. Yo al único que le he hecho un poco el lío ha sido a Caronte. Y él sabe que ha sido sin querer. Uy, ya, pero fíjate, Caronte. Miami me lo confirmó. Más complicado el mío, ya te digo yo. Está echando humo el grupo de WhatsApp. ¡Qué pesados son! Mira, os voy a decir exactamente cuántos mensajes tengo, ¿vale? Sin abrirlo. ¿Cómo gusta hablar, eh? Ay, mierda, no he podido porque he entrado. Estaba dentro ya. Sí, pero arriba te puede poner X mensajes sin leer. No, no, ya se cagó. 60, me dicen por ahí. Vale, vale. Bueno, ya lo leeré, me da igual. Álvaro, a la relanzada me ha cambiado los neumáticos de juego. Claro, es que tenías que entrar, Jaime, y cambiarlos como hemos hecho todos. Ese es el tema. Todos yo los tenía cambiados, Novillo los tenía cambiados, ese es el tema. Tenías que entrar y cambiarlo. Vale, mis cosas. Vale, vale. Nada, luego le echaré un vistazo al grupo de WhatsApp. Seguramente para la siguiente carrera, ya os lo hemos dicho, en clasificación sea... estricto, ¿vale? Yo he volado por los aires y 15 segunditos por las risas. Nada, esos 15 segundos se pueden quitar si es de aquí, porque no tiene sentido. A ver, voy a decir lo del juego, depende. Me refiero, 15 segundos a partir de aquí, ¿eh? No tiene sentido. Si te han puesto 5 segundos por ese golpe, habría que verlo. Porque sé que no es culpa tuya, sé que tienes un coche delante, pero si desde el principio está parado hay que intentar esquivar. Habría que verlo. No tienes la culpa, ¿eh? Pero habría que verlo. Pero si son 15 a partir de ahí, voy volando y salgo a la pista y 15 segundos. Nada, nada, eso sí que evidentemente reclámalo, porque si es así, no tiene sentido esos 15 segundos, ¿vale? Eso, que creo que antes a Miguelón ha puesto. Sí, las sanciones del este se pueden reclamar, sí. Son difíciles de quitar, ¿vale? Ya se han intentado reclamar algunas y demás. Pero, claro, por ejemplo, imagínate 15 segundos por esto. A Virgilio, que es el que está volando. Ya. Sí. Por esto también. Creo que ha sido aquí. No. O sea, me han puesto 5 segundos por este golpe. Que yo no hago nada. Que a mí me viene Chris. Entonces es más o menos la misma historia. Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, me voy yendo. ¿Eres la Fórmula 1? Sí, sí, la verdad que ha sido el puto rey hoy. Las cosas como son. Normalmente en el fondo de un coche se ve cuando se lo lleva una grúa o algo. Pero las volteretas aéreas. Igual tal cual, ¿eh? Hostia, me parece espectacular, ¿eh? Me parece. ¿Ves? Ahí creo que han sido 15 segundos a uno, 5 segundos a otro. A mí me han puesto un drive-thru que... No lo veo mucho. Los 15 segundos. Dime, ¿por qué te ríes? Los 15 segundos creo que han sido por no avisar por radio a la torre del despegue. Ah, vale. Que me dicen que los 15 segundos... Claro, Virgilio, cabrón. Si no has avisado a la torre de radio por el despegue, te han clavado los 15 segundos. Claro, claro. Tienes razón la FIA.
A mí me han clavado otros 15 segundos sin moverme. Si sí, no, claro que te no tan movido, cabrón. Luego sí tan movido, para todos lados. Eras una peonza, tío. Mira, mira, es que esto me parece. ¿Esto? Esto es, ya está, es el clip de la competición, ¿eh? Volaré. Oh, me parece brutal. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Hostia, y es que atrás novillo reventado. ¡Ay, novillo! Me han jodido la carrera, hombre. Bueno, pues nada, Red Bull otra vez con sus métodos delante. ¿Qué vamos a hacer? Sí, claro, pero si Novillo no puntúa, por mucho que haya acabado por detrás, va a estar. Dani ha quedado delante mío por ahora. Sí, o sea, estamos jodidos. ¿Todos son nervios? ¿Dos DNFs? ¿Novillo y Jaime? No lo sé. Ahora lo miro. A ver. Voy a mirar un momento y ya lo dejamos por aquí. A no ser que tengáis alguna duda. A ver, foto. Ah, ya sabemos cómo vamos a hacer el tema de la última carrera, pero os lo diremos más adelante. Os va a gustar. Vale, a ver, pilotos, pilotos. A ver. No, DNF. Bien, DNF, sí, tres. Han sido Jaime Novillo y Raúl Las Han sido tres. Vale, pues en principio lo tenemos, ¿vale? Hemos visto así un poquillo por encima. Miraré, bueno, creo que. ¿Tú cómo habías quedado, Chema? A ver. Chema cuarto. Vale, pues sí, Chema. De hecho, vas a adelantar en posiciones en campeonato seguro. Una mínimo. Porque los de arriba son los tres de arriba, ¿no? Abel, Caronte y Alexito son justo los que estáis. Pues entonces vais a estar así, más o menos. Creo que va primero Alexito. Creo que después, en esta carrera, incluso igual irá segundo Abel. Tercero Caronte y cuarto Chema en el Mundial de Pilotos, creo. Porque luego va Carrión, que no ha corrido hoy. Esto es presanciones. Sí, presanciones, total, total. Pero bueno, yo creo que aún así, aunque te quiten algunos segundos, vayas para abajo y demás, creo que estarás ahí arriba. Luego miraré algún clic que han pasado y eso y ya está. Porque me he llevado a Enrino al principio, porque no he podido frenar bien con la lluvia. Pero la vuelta 1, dices. A ver. Igual es lo que. Hostia, todo el vuelo, tío. A ver, déjame mirarlo un segundo. Que aquí no sé si se ha visto bien. Ah, curva 4, vale. Entonces no lo vamos a ver. Si es curva 4. Ah, no, vale, vuelta 1, curva 4, ¿no? A ver, Chema, Chema. Es que ya había un poco de todo. Pero curva 4 no es cuando. Ya estaba el delta. No, no, bueno, más adelante ya, pues ya no lo puedo ver. No me sale a mí. Tu jugada no me sale a mí. Pero bueno. Aún así hay que verlo. Lo único que tengo que ver es lo que he comentado de Dani, que a priori no me parecía. Luego al ver la repetición, sí parece más. ¿Vale? Pero he de decir que me ha encantado. O sea, los duelos con Dani ha sido lo más chulo. Ha estado muy, muy tenso, muy emocionante. Y ha sido muy limpio. Y luego ha habido ese choque que ya te digo, que puede ser muy fortuito. Ya veremos cómo se ve desde la cámara de Dani. Pero sea lo que sea, pase lo que pase con ese golpe, ha estado muy guay. Ha sido un muy buen duelo. Vale, era vuelta 3 ya. Vale. Pero bueno, otras veces han metido 3 segundos por cosas parecidas. Si sigo el dando. Bueno, hay que verlo. Que esa es la típica resolución que siempre le llega a la FIA que he visto. En plan. Hombre, no, porque la semana pasada fue un mismo choque y pusiste 3 segundos. Pues, pero igual no es así. ¿Vale? Igual no es así. Igual no es lo mismo como pensáis.
No es exactamente igual, no son las mismas condiciones. Igual uno es en la vuelta 1 y otro es la vuelta última, no es para nada igual, ¿vale? Pero sí, así que no os preocupéis, que todo se hace con el máximo cuidado. Sí, los precedentes están ahí, pero evidentemente cuando se dice, porque a mí muchas reclamaciones vienen con el subtítulo, con la portada de, y la semana pasada se dijo esto y se hizo esto. Pero es que igual no es el mismo golpe. Evidentemente no es el mismo golpe, porque no es ni mismo circuito, ni misma curva, ni mismo, ¿sabes? Igual pueden haber, pues, condiciones de lluvia. Pues que es la primera vuelta. Pues detrás tiene a otro y, o al lado tiene a otro que le ha hecho hacer otra trazada. O sea, es una exageración. Entonces, no sé. Por eso, que ya se verá, ya lo verá y ya está. Y tener paciencia. Que a veces se os pierde. Eso sí, míralo bien, a ver. Dani, se está preparando el vídeo y te lo mando. Tranqui, tranqui, si es, no hay prisa. Míralo bien porque hay una vuelta que se ve un coche kamikaze atajando por el centro muy loco. Cabrón. Vale, lo miraré. Buena carrera hoy. A ver, ha estado bien, han pasado cosas que siempre molan. La verdad, la bandera roja no me lo esperaba y tampoco a tan alargada la partida. No me lo esperaba para nada. Una bandera roja, yo qué sé, vuelta 14. Pero bueno, la verdad es que a los que nos habían puesto drive-thru nos ha venido de perlas y habíamos como cuatro coches con drive-thru y hemos podido reincorporarnos un poco a la carrera, ¿sabes? Bueno, así lo miraré, tío. El drive-thru me ha tocado un poco las narices. Porque igual, o sea, la única manera de que el drive-thru ese sea correcto. Ha habido un momento, ¿vale? Que yo he ido a mirar, he ido a pedir el parte meteorológico al del muro. Y igual estaba viendo cuándo, cómo elegir la opción y no me he dado cuenta del delta. Ahí, si ha sido en ese momento, pues ok. Si no ha sido, o sea, porque es en un único momento que me he podido saltar el delta sin darme cuenta y sin reaccionar a ello, ¿sabes? Pero bueno, tú también lo tenías. Es que ha habido, ya te digo, cuatro o cinco pilotos, o sea, la bandera roja es lo que nos ha salvado. Pero bueno. Veremos, ¿vale? Veremos todo. Veremos también eso de que había un piloto también que ha cogido blandos. Y las sanciones y demás, ¿vale? Recordad, lunes a las 10, ¿vale? No, no vayáis. Pero bueno. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo lo has visto? Ya, ha sido, ya ves, una putada. No tenemos puntos por Sí, parte de sí. Novillo. Y ahí, pues, opa, nuestro rival es Red Bull, es la verdad. Sí, Ahora mismo sí. nuestro rival es Red Bull y Hay que hay competir con que ellos. competir con ellos. Y en esta carrera nos han sacado distancia. Y cada vez quedan menos. Pero bueno, vamos a Sí, ver. a ver qué dicen. Miami es una putada, pero vamos a ver qué pasa. Vale. Pues nada. Nos vamos por aquí. ¿Vale? Va, pues mañana hablamos, Belén. Venga, hasta luego. Pues nada, ahora sí, chicos y chicas, mañana hablamos. Nos vemos en Miami, como dice Chema. Y voy a comerme el trozo de pizza que me he dejado, que no me he podido comer. ¿Vale? Os voy leyendo, pero no seáis pesados. Os contesto cuanto pueda. Que voy a comer. Venga, chicos.